Deportiva Red, con el gentil auspicio de Rica Sur, presentan El Tiempo. Hola, muy buenas noches amigos y bienvenidos a conocer el informe del tiempo en nuestra región para el día de mañana. Comenzando con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un cielo nublado con chubascos débiles durante todo el día y con vientos de hasta 50 km por hora, con una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 3. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará el día nublado con chubascos débiles y vientos de hasta 40 km por hora, con una temperatura mínima registrada de 2 grados y una máxima de 9. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Recasur Terco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Recasur Terco Center, ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Porvenir, que tendrá un cielo nublado el día de mañana, con nubosidad parcial y con chubascos débiles durante la tarde, con una temperatura máxima de 11 grados y una mínima de 3. Nuestra ciudad de Punta Arenas se espera un cielo nublado durante la mañana, variando nubosidad parcial durante la tarde y con algunos chubascos, con una temperatura máxima de 12 grados. La Máxima Tecnología en Reparación Automotriz viene a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto. Servisur Bosch Car Service, tu mejor opción. Balmaceda 649. Finalizamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams, que se presentará el día nublado con chubascos y viento débil, con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 9. La Antártica chilena tendrá un cielo nublado con nubosidad parcial durante la mañana, variando a nublado en la tarde, con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 0. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada, ubicada en Avenida España 01375. El central para mañana nos recuerda a Juan de la Cruz. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y que tengan muy buenas noches y una buena semana. Nos vemos.